Cracks, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a estos previos, a estas charlas que tenemos de cara a los partidos más importantes de la jornada. Y bueno, esta jornada precisamente nos entrega uno de los más interesantes o uno de esos que marcamos siempre al inicio en el calendario, el América Pumas, el clásico capitalino, una de las rivalidades más grandes del fútbol mexicano, precisamente porque son dos equipos de la misma ciudad, de la capital, de la Ciudad de México, y que aparte pues trae ingredientes, ¿no? En esta ocasión, ya saben lo que pasó la temporada pasada, cuando Pumas venía como víctima y terminó vapuleando, superando ampliamente a la América en la liguilla. Por ahí hay ese sabor de revancha, aunque sea en otra instancia, claro está. Y bueno, aparte lo que está sucediendo en este torneo, ¿no? Que los Pumas andan bien en CONCACAF, están estables en la liga, y el América todo lo contrario, ¿no? Es de los peores equipos en este inicio del clausura 2022. Pero también ya saben que no estamos solos, y es por eso que hoy tenemos invitados de lujo, como siempre, para platicar acerca de esto, ¿no? Del día a día del fútbol mexicano. Y permítanme darles la bienvenida por primera vez también a Adriana Maldonado de Claro Sports y de Marca Claro, quien está ahí siempre pegadita a lo que ocurre con las Águilas del América. Bienvenida, Adri, mucho gusto tenerte por aquí. ¿Qué tal? No, el gusto es mío, ¿eh? Espero ya formar parte de los cracks. Me agrada el nombre, eso sí, empezamos con el pie derecho. Bien, entonces. El pie derecho. Gracias por la invitación. Híjole, es un tema bien complicado, o sea, aparte de hablar de América y en estas instancias, con esta crisis, la peor, crisis que presentan en los arranques desde la instauración de torneos cortos. Entonces, creo que sí, por el morbo, por los reflectores, porque es Pumas, porque es un clásico capitalino, creo que sí, para muchos puede considerarse, pues, el juego de la jornada 7, hay que decirlo así. ¿Cómo has visto ahora el ambiente en el América? Digo, fácil no ha de ser la situación, bien lo mencionas, es uno de los peores arranques. ¿Cómo se ha vivido esta semana previa, considerando que el América pues no tuvo actividad a media semana, ¿no? O sea, de semana a semana solamente pensaron en los Pumas. Pues mira, Rubén, la realidad es que hay muchísimo hermetismo. Para muchos nos sorprendió incluso que hoy hubiera declaraciones por parte de Roger Martínez, porque habían guardado silencio total. El domingo pasado, después de esta derrota ante Pachuca, la verdad es que la tensión se sentía en el estadio, se sentía en zona mixta. Después sale a hablar Memo Ochoa y a ser muy contundente el capitán y a decir que, bueno, esta crisis o estos resultados no están enfocados en la actitud de los jugadores, sino ya son temas futbolísticos. Y por ahí pues fueron unas declaraciones que también causaron eco en a lo mejor la reacción de Santiago Solari, en lo que está haciendo o en lo que no está haciendo el técnico argentino al frente de este club. Las incorporaciones, también envió un mensaje contundente a los nuevos refuerzos, que se tienen que adaptar rápido, que tienen que sumarse, ¿no?, a la exigencia que tiene este club como lo son las Águilas del América. Entonces sí han cerrado filas, sí han dicho en diversas ocasiones los futbolistas y el cuerpo técnico que el grupo está unido, que están enfocados, que quieren seguir trabajando para rápidamente darle vuelta a la página y salir de esta crisis que hoy los tiene ubicados pues en los últimos puestos de la clasificación general. Pero a su vez, pues también te genera muchísimas dudas, si es que está el vestidor ya roto, si es que ya hay opiniones divididas dentro del grupo. Eso creo que es lo que pone en el ojo del huracán hoy en día a Santiago Solari. Tú no me dejarás mentir, muchos se han clavado con las declaraciones de que es que el torneo pasado hicimos tantos puntos, es que el año pasado fue un año exitoso para el club, pero creo que ya no se puede estar viviendo del pasado. Este equipo necesita ya despertar, todavía estás a tiempo, el formato de la Liga MX te da oportunidad todavía de despertar, de sumar puntos y de colarte en una reclasificación o incluso en un boleto directo a la liguilla, pero sí están muy cerrados. Ellos insisten en que están comprometidos con el club, comprometidos en revertir esta situación, pero la realidad que vemos en el terreno de juego, pues es otra. Los resultados son los que hablan, los goles son los que te dan a ganar partidos, y la realidad es que América no está siendo contundente, ni hablar del tema defensivo, que es de los equipos más goleados junto con Santos. Entonces, la crisis está presente. Creo que no va a ser una tarea nada fácil para los azulcremas en esa visita a Ciudad Universitaria. Y en ese sentido fueron un poquito, digo, parte de las declaraciones de Roger Martínez, ¿no? También de que, bueno, a ver, el año pasado nos fue muy bien. Fuimos líderes, hicimos un montón de puntos y de todas maneras nos criticaban. Y ahora que estamos mal, pues con justa razón nos critican, pero estamos acostumbrados a ello, ¿no? Eso daba a entender ahí Roger Martínez. Sin embargo, me parece que ahora a la afición llegó ese hartazgo, ¿no? Y ese hartazgo me parece que comienza también, o sea, si vemos ahí como la coyuntura contra Pumas, porque, digo, bueno, el solarismo iba, ¿no? Ya ves en redes sociales, el solarismo va, todos con solar y todo. O sea, esa era la sensación que daba el torneo pasado, y pasó lo que pasó con Pumas.
que fue el América muy superado, y a partir de ahí algo se rompió, ¿no? Algo se rompió, o sea, Pumas creó algo ahí que hasta el momento, una grieta que en vez de salvarse o de cerrarse, pues se está abriendo más, y el divorcio es evidente entre afición, cuerpo técnico, directiva, y es lo que se menciona, ¿no? Que adentro las cosas tampoco andan tan bien, y ahora ya se critica a Solari, sobre todo por ciertos temas, por ejemplo, caso muy puntual, de haber puesto a Miguel Ayun en una posición que no es la suya, o sea, parece que Solari también ya se le está saliendo un poquito de las manos, ¿no? Da esa impresión. Es que, ¿sabes cuál creo yo? De que estamos más cerca y podemos tener esa oportunidad de, pues a lo mejor tener un poco más de información del club, que se le están acabando las ideas a Santiago Solari. Ese movimiento que vimos con Miguel Ayun brincó a muchísimos, fue una sorpresa ya no usarlo de lateral, sino ahora contención. Y ojo, porque dentro de los movimientos que podríamos ver para el partido ante Pumas, pues es ver de nueva cuenta a un América con línea de cuatro. Esta semana durante los entrenamientos, pues ha estado probando ahora Jordan Silva, sentar a Jorge Meré, que llegó recientemente también como refuerzo para este equipo. Y ahora la idea que plantea Santiago Solari para encarar a los universitarios, pues es tener un medio campo más ofensivo. Le ha dado otra vez vuelo a Álvaro Fidalgo, haciendo dupla con Diego Valdés, haciendo algunas modificaciones también en el ataque, porque Rubén, hay que recordar que incluso el club lo informó que Henry Martín estaba siendo, pues, checado por el cuerpo médico por un tema de las vías respiratorias y difícilmente va a poder sumar minutos ante Pumas. Hasta el momento no está descartado, pero luce muy complicado que pueda estar presente. Entonces ha estado probando ahí en el ataque también con Federico Viñas, que creo que no ha recuperado su mejor versión o lo que presentó al menos en los últimos torneos, y bueno, habrá que ver, porque es un partido clave para el estratega argentino. Entonces no sé qué tanto sí le puedan funcionar estos movimientos, regresar a una línea de cuatro, tomando en cuenta que si eres una de las defensivas pues más goleadas a lo largo del torneo, estos cambios de sí querer tener un medio campo más ofensivo, pero qué tanto pueden explotar tus jugadores con estos movimientos. Sí, Solari tiene que moverle, mencionabas el caso puntual de Viñas, que no es ese Viñas por el que pagaron, no fue mucho, pero por el que pagaron la cláusula, al final de cuentas de compra, ¿no? En otro tema, digo, yo sé, como dices, que, y lo entiendo, ¿no? No va a ser abiertamente, no se va a hablar abiertamente, y quizás, no sé si ya trascienda ahí dentro de lo que es la fuente como tal. ¿De verdad está en riesgo el puesto de Santiago Solari hoy, bueno, este partido contra Pumas? Porque incluso ya los futbolistas de universidad se les preguntaba, oye, ¿cómo ves si por culpa de ustedes corren a Solari? O sea, ya está en conversación, pero ¿realmente se habla algo en ese entorno o no? Oye, sí escuché esas declaraciones, ¿eh? Y Alan Mozo, también hay que reconocerlo, contestó muy bien, ¿eh? Sí, porque sí, dijo, a nadie le gusta pues ver a alguien que pierda por su chamba, ¿no? Pero así es el fútbol. Mira, la realidad es que antes del partido de Pachuca, la directiva respaldaba todavía el proyecto de Santiago Solari. Se le dio la oportunidad de llegar a dirigir este encuentro, que es el Clásico Capitalino, con la encomienda de ver si este equipo todavía tiene pues esa posibilidad de explotar en el campeonato, si todavía Solari tiene pues cabida en el equipo, si todavía puede plantear una situación diferente para rescatar a este grupo. Esa es la realidad. Evidentemente el resultado va a marcar la diferencia, si es un empate o es una derrota. La directiva ahora sí va a poner las cartas sobre la mesa y van a analizar su continuidad. Que si es un ultimátum o no, creo que a veces la palabra no está bien usada, sí, porque tampoco podemos decir una cosa así, si gana se queda, si no se va, claro. Pero la única realidad es que sí, el resultado va a depender mucho de si Santiago Solari sigue al frente del proyecto o no, si es que ya van a buscar como tal un plan B, que sería pues un interinato por gente que ya está en el club, de aquí pues a lo que resta del torneo, o estarían buscando también algún técnico que solamente tome este equipo lo que resta del Clausura 2022, porque ya sabemos que dentro de las ambiciones de este equipo pues está ya traer a un estratega que dirige hasta el momento otro equipo de la Liga MX. También se ha rumorado bastante, pero pues todo va a depender de los 90 minutos que se vivan en Ciudad Universitaria para pues al menos calmar un poco, como dicen por ahí, calmar las aguas y decir, sigo todavía al frente de este barco. No te voy a pedir un pronóstico, mi querida Adri, antes de cerrar. Una tendencia, ¿tú hacia dónde crees que se va a mover este partido? Híjole, es que va a estar muy complicado, ¿sabes? Si nos vamos a las estadísticas, Santiago Solari nunca ha perdido en Ciudad Universitaria.
En la pasada liguilla rescató un empate a ceros en un partido que fue muy cerrado. Él fue a buscar ese 0-0. El primer encuentro que dirigió ahí en CU se quedó con la victoria por la mínima. Entonces es un clásico capitalino. Hay muchísimas cosas dentro de la cancha y fuera de la cancha que giran alrededor de este partido. Sí creo que América puede por ahí tener pues un despertar. No vamos a ver la misma cara que con Pachuca. Sí. Pero tampoco me arriesgaría a decir que va a ser contundente y que pues van a como tal a golear a Pumas, porque esa es una realidad. También creo que los dirigidos por Andrés Lilini vienen haciendo las cosas pues muy bien, rescataron a Alfredo Talavera, hay muchísimas cosas sí. que van a poner esos condimentos. Entonces yo la verdad visualizo un empate, algo muy cerrado, porque, o sea, reitero, tal vez soy muy repetitiva, pero al ser un clásico capitalino, pues también tú sabes que los clásicos no se juegan con la misma intensidad sí. que los demás partidos, y el rival impone, y más jugando de visita. Ahí está, totalmente de acuerdo. Bueno, pues Adri, muchas gracias por estar en este espacio. Como ya dijiste tú al principio, esperamos verte pronto, sí. y pues nada, un abrazo grande y que venga a lo mejor, nos vemos muy pronto por acá. Gracias, y que sigan siendo unos cracks, ¿eh? Aquí los voy a estar viendo. Ya saludos. Dijiste. Gracias, bye bye. Y bueno, ya escuchamos a Adri Maldonado, que es la voz del América, quien está ahí día a día, pero ahora vamos del otro lado con los Pumas, porque Pumas también juega el clásico capitalino, y qué mejor que Mafer Schoff. ¿Cómo estás, mi querida Mafer? Bienvenida a este espacio aquí en Cracks MX para platicar acerca de uno de los partidos más importantes de la jornada y de la temporada, el clásico capitalino. Hola, yo estoy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, bien, aquí andamos listos. Y bueno, ahora que Pumas ganó y ganó bien a mitad de semana, está teniendo un rendimiento aceptable, tirando a bueno en la Liga MX. ¿Cómo ves tú el clásico capitalino? Lo veo como favorito Pumas, pero no me quiero confiar, porque sé que también luego levantamos muertos y podemos revivir al América. No me quiero confiar, pero sí sigo favorito a Pumas. Veo que también el triunfo de la semana del miércoles creo que les puede ayudar anímicamente para llegar mejor. Pero creo que igual ellos no se pueden confiar en el América va mal, el América va en el 16. No, no, no te tienes que confiar, tienes que ver al rival como si estuviera jugando mejor que tú para que tú no tengas que salir como confiado tienes que salir con las mismas ganas, ¿sabes? No, no te puedes confiar porque el América va mal, porque el América te puede hacer un muy buen juego. Sí, a final de cuentas no deja de ser el americano y tener una de las plantillas pues importantes del fútbol mexicano. Pumas lo ha suplido, eso, o sea, esas cosas que se hablan de Pumas, de dinero, inversiones y demás, lo ha suplido con muy buen fútbol, con un muy buen trabajo de Andrés Lilini. Oye, pero quisiera saber, ¿qué opinas tú, por ejemplo? Porque sabemos que en Ciudad de México, sobre todo, la rivalidad es grandísima. Alan Mozo fue muy correcto, muy políticamente correcto, y dijo, no, bueno, a ver, yo quiero ganar el partido, pero de eso a que nosotros generemos que corran a Solari, pues la verdad no me gustaría, porque no quiero que Solari pierda su trabajo. ¿Cómo ves por ahí ese tema? Y creo que supo contestar muy bien para no meterse en polémica. ¿Sí, no? Creo que nosotros no vamos a jugar al que se corra a Solari, sino vamos a jugar por sacar los 3 puntos, y por darle, pues, Pumas la alegría a nosotros que somos la afición, porque ganarle al América siempre va a ser muy, muy satisfactorio para nosotros. Oye, sí, bueno, me imagino, en un clásico es importantísimo ganar, ¿no? O sea, y más cuando son equipos de la misma ciudad, porque, sí. digo, acá lo vimos, por ejemplo, cuando juegan Guadalajara y Atlas, pues no se siente igual que cuando el Atlas juega con cualquier otro equipo, ¿no? O sea, es algo diferente ser equipos de la misma ciudad. ¿Tú en dónde crees que puede ganar Pumas? Me refiero, o sea, ¿cuáles son las cosas que tiene Pumas ahora que dices, no, con esto le vamos a ganar al América? Porque incluso lo vimos al final del torneo pasado, ¿no? En la liguilla, que va y les pusieron en el Estadio Azteca. Yo creo que mucho interviene Andrés Lilini, que tiene un muy buen vestidor, que lo tiene muy unido, que creo que es algo que le afecta un poco igual al América, que creo que como que cada quien trae sus individualidades, que siempre pasa, pero creo que Lilini sabe trabajar con eso y tiene un vestidor muy unido, tanto que todos saltan a la cancha para la foto y al team back saltan todos, entonces creo que eso ayuda mucho también que en la Conca Champions le está yendo bien, y también ayuda mucho que sea en CU, porque obviamente en nuestra casa, con su gente,
Creo que nos puede ayudar mucho y que, bueno, aunque también en el Azteca siempre hay como más de Pumas, pero siento que en CU tiene como una magia y de noche Pumas siento que juega muy, muy bien, o sea, más que a mediodía, juega, o sea, por eso noches mágicas en CU, porque sí, han dado muchas alegrías en la noche, como la del miércoles, entonces creo que son un conjunto de factores que puede hacer que ellos anímicamente lleguen muy bien. Mafer, antes ya de cerrar, porque tenemos poquito tiempo, ya no platicaste por qué, o sea, ¿por qué crees que Pumas va a ganar? Y me queda muy claro. Dame un pronóstico y dime quién va a anotar mañana, quién va a marcar diferencia en este partido. Yo creo que vamos a quedar 3-1 y va a anotar Dineno, Palermo y Rogério. No tienes, ahora sí tienes, estás 100% segura de que los Pumas de la UNAM no van a levantar muertos, ¿verdad? Espero que no, o sea, es que no me quiero confiar tanto, porque luego cuando vamos más confiados también nosotros como aficionados quedamos con la cara de payaso. Claro. Entonces, tengo la esperanza de que sí se va a ganar, pero no quiero decir sí, los vamos a así a ya sabes. Pasar por encima, sí. Pasar por encima. quiero que mi pronóstico se cumpla, que sea el 3-1. Y que no, o sea, yo quiero que anoten ellos tres, pero si anotan sí, claro, así revueltos, no me importa. Con bueno, que ganemos. Ahí está, Mafer. Pues que gane el mejor. Evidentemente, yo no tengo preferencia para alguno. Entonces, que gane el mejor. Pero que sea un gran partido. Que sea una noche mágica en CU, como dices. Porque aparte el estadio, el marco de CU es espectacular. Se ve bastante bien. Y se ve, yo coincido, se ve mucho mejor de noche que el domingo a mediodía. Y pues nada, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros en Cracks MX. Y esperamos que no sea la última vez que te vemos por aquí. No, esperemos que no. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, pues gracias a ti, Mafer. Y cracks, con esto despedimos. Ahí está Mafer Shop. Ya vieron, aparecieron también sus redes sociales aquí abajo. Seguidora de los Pumas, para que vayan y también la sigan ustedes en todas sus redes sociales. Y con eso despedimos. Clásico, clásico capitalino, Pumas contra las Águilas de América. Insisto, que gane el mejor, pero que veamos un buen partido porque los Pumas aspiran a la liguilla, aspiran a grandes cosas, están peleando en CONCACAF. Pero la América necesita también salvar a Santiago Solari. ¿Quién ganará? Ya lo veremos. Muchas gracias, cracks, y nos vemos la próxima.